crees en la providencia, mi querido Toño? Hay cosas providenciales en el periodismo corporativo. No es que se trate de un nado sincronizado, no es que se trate de algún tipo de filtración, no es que se trate de un golpe orquestado por la DEA. No, si Estados Unidos nunca ha sido injerencionista, no, para nada. Los periodistas probos siempre han estado en el extranjero. Aquí no, en los medios de comunicación libres, independientes del pueblo, siempre estamos mintiendo, siempre nos están pagando. Ya ve que hay ciertos personajes que dice que incluso nosotros somos los tejedores de la propaganda del presidente López Obrador. Dicen que nos pagan en Palacio Nacional y una serie de tonterías. Hasta el momento no ha habido un solo video, no ha habido un solo audio, no ha habido un solo dato duro, algún contrato que digan que a nosotros nos están pagando, pero se llenan la boca ladrando mentiras. Y así son, mi querido Toño, pero bueno, pues hay que ser muy suspicaces y hay que estar muy alerta con esta campaña de desinformación que no solamente toca a los políticos y a los periodistas, sino al pueblo de México, y eso es lo que resulta más grave. Ya tenemos que sacudirnos de ese tipo de campañas mentirosas de una buena vez. Definitivamente, definitivamente. A mí me da mucha risa, ¿no? Como es que constantemente nos acusan de lo que ellos sí son responsables, ¿no? Ellos sí recibieron dinero en su momento, y no tres pesos, miles y miles de pesos, cientos de miles de pesos. Y ahora que se encuentran al verdadero periodismo, que se encuentran con personas que verdaderamente practican el periodismo y que son íntegras, que son éticas, nos acusan de lo que ellos han sido capaces, no tienen madre, ¿no?